¿Cómo estás, Darío? Muchas gracias por la entrevista, que hace mucho nos parecemos en tu canal. Sí, largamos un poquito atrasado, pues, y ahí le tuve que fingir porque se me iban un poco ellos, pero después se me hizo fácil la carrera. Creo que sea un poquito manso abajo, ¿no? Muy manso, muy manso, muy parejero caballo, y eso te da mucho coraje correrle muy tranqui. ¿Cómo es la campaña con el combo? ¿Cuántas venís corriendo? ¿Cuántas le venís ganando? Y vengo corriendo cuatro. Tres gané y una perdí. La primera perdí y después toda la otra, gracias a Dios y a los dueños que me dan la confianza, siempre digo. ¿Cómo es la característica de Chicharra? ¿Un caballo que te ayuda o por ahí tiene su complicación? No, un caballo muy, muy parejero, él te ayuda en todo, en vareo, en día a día, todo, duerme bien, todo el caballo. Bueno, señor caballo. ¿Con quién se comparte el triunfo? Y a mi familia, que siempre digo que me apoyan siempre. Después a Dios, que me ilumina siempre. Bueno. Después a mi abuela que están arriba. Bueno, felicitaciones, ah, Rosito. Muchas gracias, Dios. Acá, complementame todo, señor, acá. Tu papá ya está recordando, ¿eh? Mi papá y tu papá anda preocupado por cobrar la platica, para disfrutar. Ya que no se gana todos los fines. Estoy orgulloso por él. Bueno, más que nada también, porque le aprecio un montón a mi sobrino. Bueno. Felicitaciones, chicos. Dale. No, un caballito, buen caballito, manso y corre. Corre algo. Algo corre. Tienen que correr para ganarle. Así es. Escúchame, ¿y a Chicharra vos te vas a ayudar en el cuidado o pones para...? No, el caballo tengo yo. Ah, mira. Y tengo unos amigos que colaboran. Bueno, eso es importante. Sí. Bueno, espero que los amigos sigan a eso, porque a veces van a ir la derrota. Vos sabés que mientras se gane, va a seguir habiendo que aporten. Bueno. ¿Con quién se comparte el triunfo? Y con la familia, con los amigos, con Kitty, con Nelson, mis hijos, Iván, Manu. Y los dueños, medio que bastante cobardes, son bajo. Porque el caballo no es mío, es mío, es de Nelson Ojea. Bueno, invitaciones. ¿Va a haber asado entonces, está de mano? Sí, pues, nada, no, vale, el cordero trae Fabio. ¡Dios! Bueno, felicitaciones.